¿Estás listo para ir a mi primer apartamento? Sí, estoy listo a ir. Sí, vamos a ir a reunirse con AJ. Encontraremos enfrente del edificio. ¡Hasta luego! Estoy muy feliz que yo tenga una casa juntos. Girl, yo también. Bienvenido a mi primer apartamento. Me llamo AJ. ¿Cómo puede ayudar hoy? Hola AJ. Mi amiga mejor Kathy y yo estamos buscando para nuestro primer apartamento. Excelente. ¿Quieres ayudar? ¿Tú prefieres vivir en la ciudad o en las afueras? Preferimos que vivamos en la afueras. Queremos dos cuartos y dos baños. Preferimos que tenga un patio y no escalera. Es importante que vivamos cerca de la escuela. Sí, porque quiero poder montar mi bicicleta a la escuela. También el apartamento necesita tener una lavadora y secadora. ¿Cuánto quieres pagar? No más que $800 al mes. Sí. Con la luz. Con la luz también. Claro que sí. Tiene muchas opciones para ti. La primera apartamento tiene dos cuartos, pero solamente un baño y no tiene patio. Oh no, queremos realmente dos baños. Un patio es muy importante. Sí, ¿qué son otras opciones? Sí, el segundo opción tiene una lavadora, una secadora y un lavaplatos. Tiene un patio con lavaplatos. Tiene un garaje y un jardín. Me encantan los jardines, especialmente los jardines que tengamos muchos flores. Este apartamento es perfecto, Devin. Un momento, Kathy. AJ, ¿cuánto cuesta? El precio es $1,000 un mes. ¿A 1,000? Oh, no, no, no pedimos aparcar. Es óptimo opción, excepto de universidad. Pienso es un perfecto. Vamos a verlo. Sí. Ahí es el lago. ¡Mira, Devin, mira! ¡Oh, wow! Me gusta este que Mario es muy bonita. ¡Sí! Yeah. Este es el apartamento. Parece agradable. Sí, a mí me gusta. Es el baño. Okay. Esta es la cocina y la sala. Un momento, por favor. Tengo una llamada. Devin, me gusta este apartamento mucho. Ay, la sala es
grande. Sí. Mi sofá puedo caber aquí. Sí, y mi sillón allí. Los platos a menos. Sí, pero ¿qué es necesario que compremos el horno de microondas o la tostadora? ¿Te gusta el apartamento? Sí, mucho gusto. Sí, ¿cuánto cuesta? Es $750 al mes. Ah, sí, queremos alquilarlo. Gracias para su ayuda. Gracias. Bye.